¡Qué estúpida! ¡Los vio! Cállate, no me hagas acordar. ¡Oh! Te banca la pucha, ¿no? Silvia con Ainhoa. ¡No! No era hacer eso. Sí, te fuiste a la p***, Raúl. La cara de Ainhoa. ¡Ay! Too much, honey. ¿Quién es esta? Se están cagando la risa. Va a matar a alguien. Ready to kill. Buena amiga, te reentiendo. Aquí estamos todos enamorados de Ainhoa. La concha de la madre. Fina re feliz. Ha estado en su salsa, obvio. No. Ay, esta linda Ainhoa. No puedo, no puedo con la condición. Ay, Luz Malota me puede igual. Luz Malota, sí. Yo estoy acá para Luz Malota. Halagada. Amo. Ay no, Luz, la concha de tu madre. Tiesa. Somebody to love. Bueno gente, estamos acá con el episodio 55 de 4 Estrellas con Luz, Noah, Clara y Marta como siempre. Yo tengo unos nervios porque hoy es el episodio de Fina, que aparece Fina a meterse entre Luz y Ainhoa. Veremos cómo va eso. Sabemos que al menos van a haber 3 escenas. Supongo que esas 3 escenas van a estar en este episodio, así que al menos vamos a tener más Luz, Noah de lo que tuvimos en el episodio pasado, que fue una escena sola. Entonces estoy muy nerviosa por cómo se va a desarrollar esto. Lo que quiero saber es si las va a ver Luz besándose a Ainhoa y a Fina. O sea, se ve que Fina se la balanza y Ainhoa como que, pará. Y no sé si Luz las ve. Hay gente que dice que no las van a ver, que las va a ver Paolo. Así que no sé. Yo pienso que capaz que la va a ver Luz. Es lo que dije en la reacción pasada. Pero no sé, porque hay gente que dice que capaz que no. Pero no sé, para mí va a ser un drama medio corto. Entonces no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, veremos qué pasa. Se ve que hoy es la baby shower de Marta. Así que creo que está esa escena con Marta y Clara en el auto. Que le trae las cremas. Así que bueno, quiero ver eso porque saben que amo la relación de Clara y Marta. Y quiero que sea una buena relación entre hermanas. Y me encanta verla. Así que bueno, espero que arreglen las cosas y que toda esta tensión con el beso, porque le voy a decir lo del beso también entonces. Claro, porque no le dijo, Clara no sabe que Marta le dio el beso, así que supongo que en este episodio le tiene que decir lo del beso. Y bueno, eso también lo quiero ver. Me voy a callar, así empezamos porque capaz que esto es largo. Así que vamos. Bueno, nos quedamos donde el episodio pasado que se va Raúl. ¡Ay! ¡Qué estúpida! Se recagó. ¿Y esa cara que? ¡Lo vio! Esto parece que hayas visto un muerto. No, muerto vio. No. ¿De dónde vienes? ¿Y con quién estás? ¿Los vio? ¿Dónde vas? Ahora. La verdad, salgo de trabajo. Ay, voy a mi casa. ¿Puedo? Ah, ¿qué te pasa? Sí. No, nada, perdón. Clara está haciendo mis cosas. Me toma un vino. ¿O dos? Sí. Sí. Ay, boludas, hablé. No, perdón. Oye, ¿has hablado con Julio? Ay, acá le tiene que decir. Le tiene que decir. Tú estás resuelto. Bueno, para nosotras. Para nosotras. Cállate, Marta. Cállate. Cállate. No me hagas acordar. Sí, no te entiendo. Marta. A ver qué. Ay, Marta. Esa mala. Clara, hablaré con él cuando. Pues cuando a mí me dé la gana, básicamente. Ay, Dios, basta, Marta. Es que si es el padre, él merece saberlo. Él me odia, Clara. ¿Vale? Él me odia. No quieres saber nada más. Ahí se lo dice. Sí, se lo dice. Sí, te lo aseguro que me odia. Es que me lo dejó bien clarito ayer. ¿Ayer? Se lo voy a decir. ¿Por qué ayer? ¿Qué pasó ayer? Le di un beso. Se le chapó. Pues nada, que me planté delante de él y le besé. Eso es lo que pasó. ¡Auch! Eso es re malo con Clara. Pero bueno, tipo, no te preocupes. Pobre Clara. Le di tanto asco que me dijo que no quería volverme a ver en la vida. Después se va a enojar con ella. Pasado juntas. O sea, que yo me he jugado la cárcel por ti. ¿Tú vas y besas a Julio? Bueno, chica, no sé de qué te sorprendes. Yo pensaba que me conocías un poquito. Ay, Marta, no seas mala. Yo también, Marta, pero veo que no. Eres mucho peor de lo que yo pensaba. Oh, te odio, Martita, a veces. Yo sé que vos tenés un buen corazón, pero a veces la cagás. La cagas zarpado, amiga. La cagaste zarpado. Es tu hermana, lo que es tu hermana y te banca, te requiere y vos, tipo, siempre tirás para atrás. Pobre Clara, o sea, Clara lo intenta y Marta, tipo, la pucha, ¿no? Una cagada, pero tampoco. ¿Hablas con el bebé? No. Ay, acá le están haciendo la ecografía. Ay, Dios, creo que me voy a ver todo el episodio. Pero como que me escucha. Ahora mismo el feto ya puede reconocer la voz de la madre. Esta cosita. Es una boluda tan grande. Marta, dile algo. Tiene un cagazo la Marta, tiene un cagazo. Esto le va a hacer tipo... ¡Pum! ¿Y si le cantas algo? ¿El qué? Algo de Queen. Ay, me encanta Queen. Ay, me encanta Queen. We are the champions. Somebody to love. Somebody to love. Find me. Somebody to Es que no voy a cantar, Silvia, ¿cómo le voy a cantar? La puta Marta, yo ya estaba en el mood. Seguramente en casa, tranquilamente, cuando tú quieras. Supongo que querréis saber el sexo del bebé, ¿no? Es una niña, ¿verdad? No, perdón, no, Silvia, no quiero saberlo antes que el padre, Silvia. Pero tía, ¿qué le vas a parir tú? Sí, ¿verdad? Pero esto es... Te imprimo el informe, lo metemos en un sobre y luego ya, tranquilamente... Ahí va. Pasa que se lo tienen que mostrar a Julio. Lo compartes. Se lo tiene que decir a Julio. ¿Qué hace Silvia? Atrás. Tu hermana está disponible. Ella quiere saber. Pasa que le tiene que decir a Julio. Le tiene que decir. No puedo saber. O sea, es un montón. Silvia le habla a la panza, la amo. La amo. Amo a Silvia porque amo a Marta, pero... Algo que estoy tipo soñando es más de Silvia con Ainhoa. Tipo, estoy necesitándolo para vivir. O sea, espero que Luz y Ainhoa se arreglen o que Silvia ayude ahí en algo, porque necesito a Ainhoa y Silvia, no sé por qué, como que mi ser necesita escenas de Ainhoa y Silvia. Me encantó tener a Ainhoa con las tías de Luz, bueno, ahora necesito a Ainhoa con la madre de Luz, chicos, más, por favor. Esa relación de suegra-nuera me encanta, me encanta. Yo no sé qué te ha contado Marta, ¿vale? Pero yo te aseguro que... Es que no... da igual, y es que aquí hay algo que tú tienes que saber. No, pero ¿cómo que da igual? Julio, yo no quiero nada con Marta. Que lo sé, lo sé. Esto es más importante. Ay, ¿se lo va a decir ella? Ay, no, acá es que confunden del beso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, igual... Que te vayas. Sí, pues sí. Ha salido a relucir lo del beso. Ya, ¿qué te parece? ¿Le has contado que ayer te besé? ¡No! ¿Cómo? No ese beso, otro beso. No era ese beso. No era ese beso. El otro beso. Vale, os dejo entonces. Tipo, no pasa nada. Técnicamente fue un beso no correspondido. ¿Y tú no dices nada? ¿Y yo qué quieres que te diga? Sí, ¿qué tiene que ver ella? Vale, yo no lo besé. Intentando no enfadarme. Bueno, con besos sin importancia, pues... un momentito, aquí, mírate, que tú no me contaste lo del beso de Marta y yo no me he puesto así. Y veo que sí, ¿verdad? Que me has contado a tu primo. Sí, porque confiaba en él. Te he metido en mi casa. Lo siento, joder. De verdad, lo siento. No, pues haberlo pensado antes. Sí, te fuiste a la p***, Raúl. Por favor. No te quiero volver a ver la cara. Pero por favor, Julio. No, me largo. Más te vale no estar aquí cuando vuelva. Oh, lo echó y sí, era obvio. Bueno, sí, Raúl, te fuiste, te pasaste un poco, me parece. Me voy a hacer la maleta. Sí, anda. O sea, ¿no hay más Raúl? ¿Se fue Raúl de Vera? ¿No lo veremos más? ¿O lo veremos con Marta en un futuro? La escena de Fina. Va. ¿Qué hace? ¿Entonces usa salsa Thai? Qué atrevida, ¿no? Sí, bueno, me parece interesante, no sé. ¿Puedo probar uno? Sí, claro. Ay, la cara de Noah. ¿Hola? Y este toque picante me encanta. Ay, gracias. ¿Esa que tienes para la cocina la tienes para todo? Ay, no, es un poco too much, Fina. Sos un poco too much, amiga. Ven conmigo, Paolo, que me vas a ayudar en una cosa. Ainhoa celosa es la gloria, es muy gracioso. Y Fina, no, o sea, too much honey. Fue un montón, o sea, uy, qué picante. No, fue un montón, amiga. Ay, no, ¿qué hace? No va corriendo atrás de Luz, o sea... Ven conmigo, Paolo, que me vas a ayudar en una cosa. Un montón. Ainhoa muy tranquila. Sí, Jeff. ¿Quién es esta? ¿Esta Fina? La que puso el alcalde para que supervisara la comida del partido. No te hagas el tonto, Paolo. Que sé perfectamente a quiénes me refiero, a qué hace con Luz. Celosa. Mucho, Ainhoa. A ver, sé que trabaja en política y que es la mano derecha de Arturo. ¿Eh? Y que es una tía muy seria. Aburrida, diría yo, ¿no? ¡Ay, no! Pues parece que a Luz le hace mucha gracia. ¿Eh? Ya, pero... A ver... Ay, no, con el cuchillo va a matar a alguien. Todo el mundo. Va a matar a alguien. De su ex. Sí, bueno, verdad. Pero Ainhoa está a punto de matarla. Está con el cuchillo ready to kill. O sea, ¡zas! Va a ser un tipo ponilla, como el juego del ninja. Eso. Bueno, ya me entendieron. A ver, porque Luz se lleva bien con todo el mundo. Si hasta es amiga de su ex. Ya. Bueno, sí. Paolo, ¿tú sabes si es... ¿Lesbiana? No me ha mirado en todo el rato que ha estado ahí. O sea, quiero decir... Sí, no, sí lo es. No me ha mirado, o sea, es lesbiana. ¡Qué hijo de puta! Egocéntrico, Pablito. Un poco. Ainhoa está pronta para matarla a la Fina. Está así, prontísima para matarla. Además se está cagando la risa con Luz. Y Luz le hizo así, tipo la tocó, o sea, amiga. Bueno, Luz es media... Es que se lleva bien con todo el mundo, o sea, eso sí es verdad. Hay otra escena. ¡Ahí está la escena del beso! Ainhoa. La puta madre. Fina. ¿Sí? Una cosa que te quiero comentar. Ay, Dios, no. Que... Oye. Un beso. Pero es trabajar. Es que el poquito tiempo que he estado me habéis dejado alucinada. Es puro arte lo que hacéis. Está re arriba la Fina. Chapo, de verdad. Es que ay, agarra las manos. Tazo, qué arte, qué profesionalidad. Señora. Increíbles. Bueno, bájale un cambio. La pelota, ¿no? Es que me ha gustado verte trabajar. Pues te gusta más Luz. ¿Luz? Ay, no. Ay, no. Buena amiga, te reentiendo. Aquí estamos todos enamorados de Ainhoa. Políticos ya... Era obvio, era obvio, era obvio. Era obvio, la puta madre. Era obvio que lo iban a hacer así. Porque así esto sale más rápido. Luz sabe, las ve, va a comentar algo al respecto, se van a pelear. Y no sé qué mierda le va a decir a Ainhoa, pero seguramente van a terminar mal igual. Porque no se van a arreglar ahora, seguramente se arreglen como el jueves o el lunes que viene. Así que todo este lío va a continuar. La concha de la madre. Necesito verlo de vuelta igual. Necesito verlo de vuelta porque... No, era obvio. La puta madre era obvio. No, no, no. Igual, yo pensé que la iba a correr enseguida y no la corrió enseguida. Tipo, quedó como... Capaz que quedó como medio en shock y no sabía qué hacer. Quedó tipo, what the fuck. Como que le tardó en llegar el agua al tanque, me parece. Y no la corrió enseguida. Pero bueno, veremos. Voy a darle vuelta. Porque amiga Fina, te entiendo, te reentiendo. Si yo estuviera ahí, no, ahí enfrente, también te la echo más. Es que me ha gustado verte trabajar. Pues te gusta más Luz. Uf. ¿Luz? Me ha gustado verte trabajar. Ay, ay, se la chapó fuerte. Y él no la agarró acá, tipo quedó... Ay, pobre Luz igual, me da cosita. Fina re feliz. Fina re feliz. Joder, sí, joder, joder. Fina re feliz. No, 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 la cara tipo... Me la chapé, chao. Tipo, chao, perdón, fue un segundo. O sea, mira, ¿no te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de poner al uno en otro enredo. Fina, la puta madre. Te amo porque pareces re buena onda. Además, me cae bien Fina, o sea, no me cae mal. Pero amiga, ¿no te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿No te das cuenta? Como que un poco te quiero dar una palmada, pero bueno, veremos qué pasa con esto. Dame más, dame más. Hay un montón de memes, loco. O sea, me encanta, después me lo voy a ver todo, pero en este momento estoy en este rol de Ainhoa y Fina ahí. Yo no quería el trío amoroso, pero bueno. Va a traer cosas divertidas, capaz que esto es más gracioso que toda la pelea por Hugo, no sé, veremos. Pero igual me va a doler. No, no, bien, bien, es que está muy bien, de verdad, o sea, el servicio, el producto, el trato. ¡Ay, las amo! Son tan lindas. Coño, Ainhoa, dame un abrazo. Un lama. Ay, es más raro el alcalde. Luz. Ahí está tan linda, Ainhoa, con el pelito acá. Me muero el amor. Tipo, Fina, te entiendo, la hubiera chapado también. O sea, cuando queráis, que aquí todos hemos estado muy a gusto. Sí, y sobre todo Fina, que ha estado en su salsa. Su salsa, obvio, re salseando con Ainhoa en el armario. La puta madre. Todos hemos estado muy a gusto. Sí, y sobre todo Fina, que ha estado en su salsa. La cara de Ainhoa, la cara de Ainhoa. Tipo, me está jodiendo, Luz. Es en serio. Tipo, ya está. La miro con una cara. ¿Qué más, Fina, no? ¿Qué? ¿Te ha gustado? Luz, no ha pasado nada. No, no, sí, no, no te estoy pidiendo ningún tipo de explicación. Odio el pasivo agresivo de Luz, tipo, ¿te ha gustado? Y Ainhoa, tipo, a ver, amiga, ya sé que, tipo, te molestó. O sea, no pasó nada. Tipo, Ainhoa, como, más directa, y Luz, tipo, ¿cómo te gustó, Fina? Ay, Dios, no. La puta qué madre. Maja Fina, ¿no? ¿Qué? ¿Te ha gustado? Luz, no ha pasado nada. No, no, sí, no, no te estoy pidiendo ningún tipo de explicación. Ah, pues ha parecido. ¿Eh? Y la cosa es que entré en el almacén, me di un beso y justo entraste tú. O sea, me estás diciendo que he abierto la puerta en el segundo justo en el que ella te besó. Sí, amiga. Sí. Bueno, no en el justo. Lo creas o no, es la verdad. O sea, no fue justo. Unos segunditos entre que la besó y ella no abrió la puerta, primero estaba abierta la puerta. Que fue para ahí y las vio. O sea, unos segunditos. No fue enseguida, pero bueno. Y la cosa es que entré en el almacén, me di un beso y justo entraste tú. Ay, está linda Ainhoa, no puedo con la condición. En el segundo justo en el que ella te besó. Sí, ya. Lo creas o no, es la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estabais justo las dos solitas ahí en el almacén? Te he dicho que no pasó nada, ¿vale? Y además eres tú la que me has pedido el tiempo, ¿no? Sí, tienes razón. Igual, eso no tendrías que decirlo. Nosotras no nos podemos recriminar nada. Ya no estamos juntas, ¿no? ¡Ay, la puta madre, Luz! Bueno, en ese momento de Luz Malota, yo si fuera Ainhoa en este momento, agarro a esa Luz Malota, porque se hizo la malota. La agarro y la chapo, la doy contra la pared y la chapo. O sea, amiga, está muy hot enojada, tipo, la agarras y le das un beso. O sea, y le decís, no puedo estar así con vos, me encantás, o sea, no sé. Me lo imagino así, tipo, chapate a tu exnovia ahí porque está muy hot. Bueno, igual, pobre Ainhoita, la carita, amor, la carita. No, no, está tan linda y tan dolorida, pobre. Que no pueden pasarle más cosas, Dios. Pero esto me suena a mal, no nos podemos recriminar nada. Me suena que Luz va a hacer algo y no quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo porque ya puso esa cara como que va a querer darle celos a Ainhoa y lo va a hacer adrede para darle celos. Me jode, porque Ainhoa no lo hizo adrede, o sea, Ainhoa no quería darle celos, tipo, la mina se le abalanzó. Pero para mí Luz va a querer darle celos a Ainhoa adrede. Porque tiene esa personalidad, la lucecita. La amo, pero la tiene. Te he dicho que no pasó nada. ¿Vale? Y además eres tú la que me has pedido el tiempo, ¿no? ¿Por qué no le dice que tipo...? Sí, total. ¿Les puede decir algo? Nosotras no nos podemos recriminar nada. Ya no estamos juntas, ¿no? Ay, Luz Malota me puede igual. Luz Malota, sí. Me gusta Luz Malota igual. Ay, mi amor, Ainhoa, te quiero abrazar. Pobrecita. No, en serio, posta, Luz Malota, yo estoy acá para Luz Malota. Yo le entro a Luz Malota, me gusta. Me gusta el de Luz Malota, pero para mí fue un segundo de Luz Malota y no va a pasar más. Veremos, veremos. Acá la escena de Clara y Marta. ¿Qué haces aquí? Joder, Clara. Que vas a mi baby shower. Pues llegas tarde. Claro, es que llevo un rato dudando. Voy, no voy. He pensado, ¿qué pinto yo en la baby shower del hijo secreto de mi novio con mi hermana? No pensaba que... La verdad es que quiero darte esto. Ay, más buena, Clara. La amo con todo el alma. Unas cremas. Ah. Para que no se le ponga rojo el culito al bebé. Ay, amo. Y he pensado que el bebé no tiene culpa de nada. Obvio. ¿Vale? Dámelo y así te ahorras el marrón de tener que ir a mi fiesta. Venga. Pedí perdón, amiga. Disculpame. Ahora no quiero dártelas. No quiero dártelas porque... Es una pelota. ¿Yo por qué me gasto 60 euros en cremas si tú hace 2 días estaba besando a mi novio? Eso que tampoco para tanto. ¿Qué? Ay, Martita. Joder, es que tiene razón, Clara. Oh, ahora sí. Soy una egoísta y una embustera y una mentirosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago todo tan mal? ¡Joder! Porque tu madre te crió. Pero esto es... Tu madre te crió. Estos son las hormonas. Pero ¿por qué hago las cosas tan mal, Clara? No lo entiendo. Sos hija de tu madre. Cariño, tranquilízate. Ven. No me abraces, es que no me lo merezco. ¿Qué son las hormonas? Sí, hazme caso, escúchame, mira. Vamos a... Tengo una idea. Clara. Yo te acompaño hasta allí para que nadie se preocupe. Ah, vale, muy bien. Te dejo en la puerta, te dejo las cremas... ¿Y yo no entro? No, tú vienes conmigo. No me hagas esto, es que no quiero ir, de verdad, por favor. No, es que si tú no vienes, yo no voy. Oh, amo, hermanas unidas. Venga, dale. Hoy amo hermanas unidas, Y bueno, Clara quedó sola como un perro, pobre. Igual amo posta gente, me encantan cuando están así unidas. Marta no dijo perdón, solo dijo soy un culo. Que sí, amiga, sos un culo, pero te crió Rita y Rita te ha lavado la cabeza para que sigas mintiendo. Esa es la realidad, le ha dado matraca para que mienta. Entonces también la culpo bastante a Rita por toda esta mierda, porque sí. Pero nada, me encanta porque se puso a llorar y Clara de una, tipo, a preocuparse por ella, tipo, son las hormonas, está todo bien, tipo, la amo, Es una persona tan amorosa. Clara, no puedes de más amor que sos, o sea, no se puede. Pero la cara está, ahora quedó solita, pobre, pero bueno, me encantó esta escena entre Clara y Marta, y que Marta le agarró el bracito y le dijo, no, vos venís conmigo, tipo, no, vení, entrás conmigo, no quiero, tipo, que me dejes sola, o sea, amo. Porque eso, es que la relación está creciendo, se están uniendo, y me encanta verlo, me encanta. Bueno, ojalá haya más de Marta y Clara unidas, por favor. Porque son parte de mis reacciones. O sea, ahora son Clara y Marta. Son como mi otro ship de hermanas. O sea, no relación amorosa, claro. Pero son mi otro fab, unidad, relación, digamos. Venga, la tía Clara. Ay, le chupo un huevo. No, por ahora no, porque soy la madrastra también. O sea, como que no da. Ay, no, Clarita, te amo. Se está yendo. Se está escabullendo como súper... Oye, ¿que te estás escaqueando? La verdad es que sí. No, Clarita, ay, amo a Silvia también. Amo a Marta, Ledo. ¿Sabes cuando insistes en algo? Insistes mucho y agobias, te pones muy pesada, hermana. Sí, esto lo he dicho sobre... Vamos. Las amo. Ay, necesito más de ellas, por favor. De todas las hermanas, por Dios. Ay, no, la están presionando para que hable. Y aunque a veces soy un desastre, que lo soy, y mucho... Sí, Martita, pero te amamos. Te prometo pero que las cosas bien por ti. Oh. Sigue. Ay, no, no sigas. ¿Por qué dijiste eso, Andrés? Por eso no te quiero seguir mintiendo. A ti no. Tu papá no se llama Andrés. Tu papá no se llama Andrés. Se llama Julio Conde. Me encanta porque dijo, tu papá se llama. Tipo, no dijo, Andrés no es tu papá. Me lo puedo creer. No, además está la familia. Clara re feliz, tipo, bien, al fin. Lo dijo en voz alta. Pero no se lo dijo a Julio antes. Se te tendría que caer la cara de vergüenza. Bueno, calma, ¿eh? Pa, qué viaje esto. Qué situación de mierda igual. No, mamá, no es un malentendido. No quiero mentir más. ¡Vale, ya está bien! Qué situación de mierda. Marta, vamos a hablar. Le tiene que decir ya a Julio porque todo el mundo sabe menos Julio. Y Silvia no sabía tampoco. Me parece, ¿no? No sabía. Ay, no, se fue para el otro lado, Marta. Se fue la verga. Le tiene que ir a decir a Julio. Porque si no, se va a enterar enseguida. En un pueblo chico van a hablar todo el mundo. Se va a enterar antes de todo el mundo que Julio. ¡Ay, no! Mi bebé. ¡Ay, no! Acá viene Fina. Hay una foto de esto. ¿Qué le va a decir? Seguramente viene a disculparse por besarla. Acá la tenemos. A la Finita. A ver, Fina, creo que te has confundido. Ya. Por eso venía. Me he dado cuenta que me he precipitado un poco. Un poco, sí. Por eso quería pedirte perdón. No quería que te sintieras incómoda. A ver... Incómoda tampoco, halagada en todo caso, pero... ¿Qué problema vamos a hacer? Se llama Luz. Perdón, se llama Luz el problema, sí. Me encantó el... Bueno, pará, a ver, halagada. Oh, gracias. Me siento halagada de que te guste. Ay, obvio, amiga, o sea, le gustas a todos. O sea, sos genia, divina, diosa. Es como... Ah. Siempre hay una en la pareja Zafiro que me encanta. O sea, siempre me gustan las dos, pero siempre hay una que me encanta. Me pasa con Valentina y Luisa, que me encanta Valentina. O sea, me encantan las dos, pero Valentina me puede. Me pasa con Marina, o sea, con Maya y Karina, que Karina me encanta también, pero Maya me puede. En todas las parejas siempre hay una que me resalta, o sea, como a cada persona no le resalta. O les resaltan las dos, o les resalta una a la otra. Bueno, a mí es como... Tengo un tipo de persona, me parece. Siempre el personaje que tiene más como problemas me encanta más. No sé por qué, porque me parece que tiene tantas capas que me encanta como rascar ahí en paz. Este personaje tiene... tantas layers que me puede también. Y están buenísimas siempre. Entonces, a ver, Lola, lamento. Pero nada, amo esta disculpa de Fina. O sea, me parece una re bien persona, Fina. O sea, gracias por venir a disculparte. Y hablar con Ainhoa. Con esto ya has hablado más de lo que ha hablado Luz con Ainhoa desde que empezaron a estar juntas. Qué horror eso, pero sí. No quería que te sintieras incómoda. A ver, chiquita. Incómoda tampoco. Halagada en todo caso, pero... Halagada. ¿Qué problema no es ese? Se llama Luz. No sé si estáis juntas o habéis estado. Pues yo tampoco. ¡Ay, sí! Boluda, literal. Yo tampoco sé si han estado juntas. Desde que empezaron siempre han sido problemas. O sea, drama primero, después estuvieron bien 2 episodios y otro drama. O sea, amigas, Dios. No sé si estáis juntas o habéis estado. Pues yo tampoco. A ver, nos hemos dado un tiempo. Pero es que a mí los tiempos me suenan a Dios muy buenas. ¿Tú crees? Yo creo que lo vais a arreglar. ¿Y eso? Ay, las amo. Como dice la gran filósofa Shakira, las mujeres somos las de la intuición. Sensaciones, no sé. Ay, le hizo reír. Oh. La gran filósofa Shakira, no la amé. Ay, Fina, te amo. O sea, no te quiero con... Entre Luz Noah, obviamente no quiero que estés con Ainhoa, porque Luz y Ainhoa son Luz y Ainhoa. Pero te quiero como best friend de Ainhoa, por favor. Yo estoy acá para una friendship. Friendship entre lesbianas, vamos. Una amistad. Listo, amistad. Me encantaría porque no está re sola, loco. Está re sola. Necesito un amigo que no sea Luz. Porque necesita a alguien para hablar de Luz que no sea Luz y que no sea Paolo. Porque, a ver, Paolo es el ex de Luz. Tampoco es como súper cómodo hablar de Luz con Paolo. No sé, alguien más que no sea el amigo de Luz. Porque Paolo también es amigo de Luz. O sea, tener su amiga. Necesito que Ainhoa tenga eso. Con su amiga también. Ojalá que Fina siga estando ahí para Ainhoa. Ojalá esto crezca en una linda amistad y tal. La verdad que Fina... de 10. Causaste un lío en este momento, que seguro va a tener consecuencias, pero gracias por disculparte, lo aprecio. Es que a mí los tiempos me suenan a Adiós, muy buenas. Amores. Yo creo que lo vais a arreglar. ¿Y eso? Sí. Como dice la gran filósofa Shakira, las mujeres somos las de la intuición. Sensaciones. Ay, no sé, chiquita la cara. ¿Tienes feeling? Tienen feeling, sí. Ay, la sonrisa. Me muero el amor. La hizo sonreír. Sí, tienen feeling y lo van a arreglar. Lo van a arreglar. Puedo ver la cara de Ainhoa de vuelta una vez más. Y ya está. La cara es feliz. Las mujeres somos las de la intuición. Ay, mirale la carita, me muero del amor, me muero del amor. Ay, qué tierna, bueno, ojalá tenga esa esperanza de que van a volver con Luz. La necesito, necesito que siga con esa esperanza viva. Sí, oh, la risita. Se parece a Luz de atrás. Tiene un tipo ahí, ¿no? Bueno, igual no era el tipo de ella, porque no fue ella, pero está. Ahí viene Marta a decirle a Julio. No te tenía que haber besado, lo siento. Arme, a ver si te entra una vez en la cabeza que tú y yo no somos nada, ¿vale? Eres el padre de mi hijo. Tú eres capaz de cualquier cosa con tal de llamarme la atención, ¿no? No, Julio, es verdad, vale. No te estás jodiendo, loco, es verdad. ¿Tú qué quieres de mí? Que te hiciste una prueba de ADN. Nos dijiste Julio, a los dos, que Andrés era el padre. Posta, mintió mucho y mintió zarpadamente, o sea... Bueno, yo no estoy aquí ni para que me entiendas. ¿A qué has venido? Fue hasta muchos extremos para que pensaran que era Andrés el padre. ¿Eso qué es? Oh. ¿Ahí dice que soy el padre? Aquí dice si vas a tener un niño o una niña. Oh, es como un montón, ¿no? Pobre Julio. Igual se le va a pasar, o sea, es en el momento que va a estar medio quemado por todas las mentiras, pero después se le va a pasar. Ay, ¿le va a quemar? Ah, no. Pensé que era un encendedor. Y ahora me entero de que voy a ser el padre de una niña. Joder. ¡Oh, va a ser nena! Ay, sí, yo quiero una nena. Oh. Ay, termino ahí, obviamente termino ahí. Pero estoy re feliz de que va a ser una nena. Me encanta. Que los hombres se vuelven locos. Uy, sí, Andrés lo va a matar. ¿Qué pasa? Andrés lo va a matar. No está, desaparecido. ¿Sabes cómo estoy? Estoy acojonado. Yo ya lo sabía. Sí, ya lo sabía. No, es pasado, Silvia. Y ya lo que venga en el futuro, no lo sé. Silvia no sabía. Solo Clara lo sabía. Y la madre. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ay, no, Luz, la concha de tu madre. Si vas a estar a la altura, por favor, trata de no meter boca a Paolo en horas de trabajo. ¡Los ojos! Quedó tiesa, tipo... Tiesa. No. Luz, era obvio cuando le dijo no nos podemos reclamar nada o algo así. Era obvio. Dios, la puta madre Luz. Se la iba a devolver, pero se la iba a devolver para darle celos. O sea, no porque quiera Paolo, porque no. O sea, es re para darle celos. Luz, a veces tenés como actitudes muy inmaduras. Sí, la puta madre. Igual lo voy a ver de vuelta porque no sé qué le dice. Como, ¿estás pensando lo mismo que yo? Algo así. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Para mí que no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Si vas a estar a la altura, por favor, trata de no meter boca a Paolo en horas de trabajo. ¡Tiesa! ¡Quedó tipo tiesa! Si vas a estar a la altura, por favor, trata de no meter boca a Paolo en horas de trabajo. ¡Tiesa! Quedó tipo... Además quedó re sorprendida, o sea, como que no sabe por qué es Ainhoa sabe. O sea, no sé si lo hizo para darle celos, pero si Ainhoa no los vio besándose, no sé por qué quedó como sorprendida de que supiera Ainhoa que besó a Paolo. O sea, no sé. Capaz que no lo hizo enfrente a Ainhoa y Paolo se lo contó, tipo Luz me dio un beso, o sea... Yo supongo que Paolo se lo contó. O sea, no creo que Ainhoa también los haya visto. No sé. Veremos, pero raro. Igual Luz, Dios, te amo, pero te pegaría un poco a veces. Uy, le pegó. Si es que lo somos. Ay, se arreglaron con Raúl. ¿Qué quieres, Andrea? Acá viene Andrea a pegar una piña. También quiero que sepas que me has jodido la vida. Igual que a Marta, claro, porque es lo único que sabes hacer, joder la vida a todo el mundo. Ay, Dios. Va a haber un cambio, papá. Y les va a doler. Ay, no, la concha de la madre. Solo, Andrés, te pido, no te metas con Clara, no te metas con Luz y no te metas con Silvia, que ellas no tienen nada que ver. Nada que ver, no seas malo. Porque, o sea, la que metió la pata acá fue Marta. Las otras no tienen nada que ver. O sea, y Marta ni siquiera trabaja ahí. O sea, aparece de vez en cuando. Eso va a ser una mierda porque se van a separar y va a ser re incómodo. Yo espero que en algún momento Andrés venda el hotel y tengo las ganas de que Ainhoa lo compre. Porque yo siento que Ainhoa es de plata, o sea, que la familia tiene plata. Entonces siento que, no sé, que va a tener plata. No sé si ahora la tiene o la va a tener en el futuro, pero me gustaría alguna storyline que sea de que Ainhoa compra el hotel. Estaría copado. Pero que Andrés lo vende y tipo ella lo compra. Pero que lo pone a nombre de Luz o a nombre de Silvia y Marta y Clara o algo, no sé. Eso es como lo que me imagino yo siempre de que Ainhoa va a terminar comprando el hotel. No sé si es verdad, como que estoy respirando, pero bueno, estaría bueno. Qué episodio, gente. La verdad que esto con Fina me dio más gracia que otra cosa. No me lo tomo muy en serio porque sé que va a ser una cosa de ahora y ya está. Pero una amistad entre Ainhoa y Fina, o sea, aposta que quiero que Ainhoa tenga una amiga y estaría bueno. Fina me parece re bien, entendió que Ainhoa quiere a Luz y ya está. Y entonces se fue para atrás, le pidió perdón y nada. O sea, ojalá haya como una amistad ahí. Esperando el episodio que viene, mañana, y veremos si Luz se va a chapar a Paolo y qué va a pasar después. Ainhoa enojada, si van a tener alguna conversación, algo, por favor. Si se van a cruzar más de dos palabras, estaría bueno y que sean bien. Veremos cómo surge esta reconciliación que va a llevar un tiempo, pero bueno. Mil gracias por ver esto, gente. Espero les haya gustado. Si les gustó, se acuerdan de suscribirse, darme likes, que es muy fácil. Apretan el dedito y ya me ayudan un montón. Así que mil gracias. Nos vamos a estar viendo en la próxima reacción a 4 Estrellas, Luz, Noah, Clara y Marta. Chao, gente.